Hola, somos José y Mónica, y junto a nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. En el episodio de hoy vivimos nuestra primera gran tormenta austral y pasamos miedo, mucho miedo. ¿Preocupado? Finalmente conseguimos seguir ruta y antes de llegar a la primera barcaza encontramos un tesoro escondido en la carretera que nos alegra el día. Acompáñanos en una aventura más de Otras Formas de Vida. Cuatro y media de la mañana, casi no tenemos batería y casi que tenemos el mar dentro de la furgo. Vamos a un sitio más tranquilo. A ver si conseguimos salir de aquí antes de que se haga un pantano debajo de nosotros en la arena. Vaya sitio tenemos para dormir esta noche. Y podamos dormir sin pensar que nos va a llevar el mar. El pleura limpático. Empapados, ¿eh? Planazo. Planazo. Nacho, sal de ahí. Pero es que no vemos, ¿eh? El suelo. Va tirando. ¿Sí? Hombre. Pero tú ves, es a la izquierda. Pero está mucho más empapado, ¿no? Cuidado con ir demasiado para atrás, que no sabes dónde estás poniendo las ruedas, ¿eh? Para la derecha aquí. Un camión tirado en la cuneta. Está, ¿no? Bueno, por ver si escuchamos a la intuición. Yo escucho más el sueño, pero... A mí me daba demasiado para el rollo. Y bueno, a tapar las ventanas y a la cama. Después de nuestra expedición nocturna, hemos llegado a El Chaitén, donde pasaremos los próximos 4 días, porque hoy dan ráfagas de 100 kilómetros hora de viento y se pone peligroso. Lleva lloviendo 3 días, dan 5 días más de lluvia, la carretera está inundada, las zonas de ripio no dan para nuestras ruedas. Así que, bueno, vamos a intentar ahorrar batería todo lo que podamos porque ya estamos en 10%. Esperando que claree un poco los próximos días, por favor, y que nos cunda al menos del tiempo de encierro que nos vamos a quedar aquí. Sí que hay mucho viento aquí, ¿verdad, bebé? Hay mucho viento, ¿verdad? Sí. Ya viene. Que se vuela. Sí, es que o es del otro lado de la calle o no sé dónde. Buen tiempo, ¿eh? Sí. Madre mía. Bueno, para volar la cometa. Para que se rompa la cometa, sí. Dices, ¿no? Comienza el huracán. Es que ni se ve el agua. O sea, ese barco. ¿Preocupado? No, tranquilo. ¡Mentiroso! ¿Cuántas preguntas le hemos hecho ya al chat GPT? 10, ya me he superado. ¿De con cuánto viento vuelca la furgo? Mira, que parece un timelapse el cielo. De lo rápido que va.
todo se tambalea. Espera. Bienvenidos al barco Croqueta. Estos vientos extremos de Chile nos tienen un poco cagados de miedo. Y a Nacho y a Chiqui también. ¿En la caja crees que resistes al viento? ¿Y tú, Nachito? No va a volcar la furgo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Estás convenciendo a los bichos o a ti? A todos. Mira, ahí hay camiones. Ellos volcarían antes que nosotros, ¿no? Es que no estás sabiéndolo captar. En mi vida había estado en viento tan fuerte. Nunca. Y mira que hemos estado a veces con vientos fuertes, ¿verdad? Sí, en Puerto Asen, así en Chile también, curiosamente. En Puerto Natales, en Punta Arenas, pero jamás ha hecho este viento. No. En plan, ráfagas de más de 100, no. De dar miedo de que se nos vuele algo del techo, ¿eh? Pero que es que esto se mueve, tú, sí, que sí, parece sí. Que no está puesto en el suelo, o sea, y todo sale por los aires. Solo nos tranquilizan los perros, que increíblemente se quedan en la calle aunque no puedan caminar. Y la gente, que tampoco parece tan preocupada. A ver, hay una señora que está en constante poniendo madera sobre una lona. Madre mía. Nos quedan 2 horas de esto y al parecer parará un poco y podremos descansar. Y hemos podido cargar un poco nuestras baterías hoy. ¡Despega la nave! Genial. Eso estaba encendido, y eso, y todas las de la calle. Empieza el espectáculo de terror. ¡Uy, qué bien! ¿Se habrán volado los cables? ¡Hola, hola, hola! ¡Tierra, tierra! This is real van life. ¿Eso qué es, Coti? ¿Eh? Me estás lavando carne, ¿no? ¿Cómo puede salir tanta mierda? Un mes sin poder lavar la ropa. Sin poder, sin querer pagar para lavar la ropa. Sin querer pagar, y la conclusión es que esto solo sale negro. Pero ya no teníamos calcetines. Y mira que tenemos calcetines. ¿Cuándo crees que se van a secar? ¿Dentro de cuánto tiempo? 3 días. No para de llover en 5 días, así que... Pero vamos a poner la calefacción. Sí. Eso es si no nos quedamos sin electricidad. Sí, también. Bueno, así lavamos la ropa en la croqueta. Calefacción. Igual tarda solo 3 días así. Max fan. Apagado porque no tenemos energía. No hay energía. ¿Alguien ha visto alguna vez un gato más bruto y destructivo que Chiqui? Que no, que es del servicio de reciclaje. No sé si veis todos los bordes de estas cajas. ¿Todos? Él los ha esculpido. Sí, tu gatito. ¿Sí? Tú, en mi vida había visto llover así, nunca. ¡Hola! Tú, que hay ríos, Coti. No se moverá del suelo, ¿no? ¿El qué? La furgo. No creo, que flote. Sí. No. Pero tú estás viendo lo que hay ahí, ¿no? Esto duele, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Son hola, Pedro! ¡Ya estamos volando! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Chile! No, lo que vamos a salir es flotando si esto sigue así, tío.
pues. Qué miedo, ¡No, otra vez, no! ¡Oh, Dios! Por favor, el panel, Coti. La calle es un río ya. La de la pataleta. Y mira el otro. Después de un día de lluvia intensa en la carretera austral, puedes ir conduciendo y encontrarte con cosas como esta. Me estoy mojando. ¿En serio? Estamos en el sendero de los Alerces, en el Parque Pumalín. Esto es de una frondosidad que menos mal hay pasarelas para no encharcarse los pies, porque es como que el río se integra en el suelo de la... Son increíbles estos árboles, pero absolutamente impresionantes. Mirad qué tronco. Hasta el infinito. Los Alerces son árboles que pueden vivir hasta 3.000 años. Y aquí se conservan los ejemplares más antiguos de todo Chile. Así que los tres alerces que hay aquí se dicen que son el ser vivo más antiguo de todo Chile. Hace 500 años, cuando llegaron los descubridores, ya estaban vivos estos tres alerces y eran enormes. O sea que se calcula que deben de tener unos 2.000 años. Increíble, ¿eh? Sendero súper corto, súper recomendable, súper sencillo, súper todo. Y súper alerta, es que se pueden ver en la mitad. Fin del sendero de los Alerces, tripa llena. Hoy un poco más de luz. Y por eso podemos grabar con la GoPro. Seguro llevamos unos cuantos vídeos con calidad... Calidad móvil. Con calidad patata, que se ve bastante mal. Pero es el precio a pagar de estar en un sitio donde el sol no brilla. Hoy no brilla. Sí, hoy no brilla. Pero las cumbres están nevadas. ¡Qué lugar! Sortea los agujeros de la carretera, os pongo al día de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Hemos estado en el Chaitén durante unos 3 días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? No viene nadie, cuidado, ¿eh? Que no, que no. ¿Que ahí sale humo? ¿Qué es eso, tío? ¿Yo puedo parar aquí? Que ahí sale humo del agua. Mejor de este lado, ¿no? Mira tú. Sale humo, ¿no? ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Eso será caliente? A ver.
No lo puedo creer, está al lado de la carretera, pero como eso sea agua caliente. ¿Es caliente? Burbujas, ¿eh? ¿En plan? Mira a ver si quema. Huele regular, pero está caliente. ¡Tú, guay! ¡Una naciente termal aquí! Venga. ¿En serio? Sí, ¿no? Termas gratis. ¡Hola! No tiene esto la pinta más atractiva de siempre, pero claramente esto es una naciente termal. Hay unas burbujitas, a ver si hay otra entrada. Oh, sí, hay un caminito. Hay un pequeño camino por aquí. Y de aquí. ¡Ah! ¡Oh, bonito! Mirad, y alguien más ha estado aquí. Que se puede entrar por este lado. Aquí hay como un caminito y un escalón. Estaba diciendo, mientras Moni va ahí a mirar a la poza, que hemos estado 3 días en el Chaitén, aguantando el mal tiempo, viento brutal, con ráfagas de más de 100 kilómetros hora, que casi pensábamos que la furgoneta iba a volcar. Se nos ha lavado súper bien, eso sí, se ha quedado más blanca que nunca, impoluta. Y hoy, después de un bañito aquí, en este agujerito caliente. Sí, mira, se ve el humo que sube. Tú. ¡Es una maravilla! Sí, sí. Pero vaya regalo de la carretera, es este, ¿no? Y encima hay 4 grados, o sea, hace muchísimo frío. Es como lo mejor que te puedes encontrar cuando hace este frío. No tiene la mejor pinta desde aquí, ¿eh? No pero pasa nada. Yo desde creo que el otro lado parece bastante más bonito. Pero de aquí sí, subiremos hasta Caleta Gonzalo, donde pasado mañana cogemos el ferry para ir hasta Pichicolo y de ahí seguir la Austral y ir hasta Puerto Montt, que aún nos quedará un ferry más. ¿Nos cambiamos? ¡Nos cambiamos! Venga. No hace nada de frío, ¿eh? ¡Qué frío! Bienvenidos a Caleta Gonzalo. Adiós, Caleta Gonzalo. Ya volvemos mañana. No tenemos agua y aquí no hay agua. Ni se puede dormir, no se puede hacer nada. Buenos días. Estamos en Caleta Gonzalo y hoy nos vamos a coger el barco desde Caleta Gonzalo a Pichicolo. Pero es muy temprano y hace muchísimo frío. ¿Por qué no podemos poner la calefacción? Nuestras baterías verdaderamente han llegado a su límite. Chiqui, ¿quieres decir algo? Así que habrá que abrazar al felpudito de la casa. Chiqui, ¿qué te vas a montar en un barquito? Es un viaje de 7 horas, creemos. Y esperamos que tengan enchufes para poder trabajar un poquito. Se supone que nunca hay que bajar las baterías del 20%. Jamás hemos estado por debajo del 10%. Si seguimos así, no se nos va a encender ni la bomba del agua. ¡Ay, carretera Austral! ¡Qué frío haces! Buenos días. Estamos en Caleta Gonzalo para tomar la barca que nos va a llevar hasta Pichicolo, que saldrá dentro de unos 10-15 minutos. Hay una otra barca, que es la de Somarco, que es más cara y más regular, va todos los días. Esta, ahora en temporada baja, solo zarpa
una vez a la semana en dirección Caleta Gonzalo hasta Pichicolo, haciendo una parada en la mitad, en la península, con parada en un sitio que no recuerdo, pero que lo dejaré aquí. Gracias a Lai Uberlander y a los chicos de Nomad Expedition, porque gracias a ellos se nos ha hecho esto mucho más fácil, porque Somarco se encuentra por todos lados, efectivamente, y Transportes Puelche no está exactamente muy difundido. Estamos haciendo la cola, tenemos como 3-4 coches delante, tenemos muy poca gasolina, muy poca batería, estamos como con 11%, pero el día pinta un poquito mejor, a ver qué tal se cargan las baterías en el barco. Alguien no está contento con retrasarle el desayuno. ¡Oh, mi querida GoPro! ¡Me la como toda! Igual me sirve de desayuno. Ahí va el remolcador. Y nuestro barco viene ahí a lo lejos, lejos, lejos. Y a lo tarde, tarde, tarde. ¡Qué hambre! Que no hemos desayunado pensando que teníamos que guardar sitio y que esto iba a ir en hora. Pero no. La espera. Esto es lo que pasa cuando encuentras un enchufe y llevas 5 días sin sol. Moni reventando con la furgo.